¿qué tal mis amigos de Hola Estudios TV? Les saluda Karen Duarte y hoy es un día de estreno con la película El Comando de la Bestia, con las actuaciones de Amador Granados, El Alacrán y un gran elenco, bajo la dirección de Miguel Estrada, una película de mucha acción, así como a ustedes les gusta. Espero que la disfruten, que dejen sus comentarios, sus likes, si no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nuestros estrenos. Las cosas malas que hacemos en la vida siempre nos van a perseguir. Siempre van a estar ahí para recordarnos que le debemos algo al pasado. No nos queda más que buscar la paz y seguir, tratar de hacer el bien. Buenas noches, señores. Buenas noches. Perdón, no me presenté. Soy el nuevo recaudador de impuestos. Espero seamos buenos amigos, cabrón. Señor, si le hice algo o lo ofendí, me disculpo yo. No tienes que decírmelo. Simplemente lo que quiero es que te des cuenta que aquí hay mucha gente mala que hace este tipo de cosas. Para eso es mi presentación. De ahora en adelante, yo me voy a encargar de que nadie abuse de personas trabajadoras como tú. Tú vas a tener que pagar ese servicio. Completito y sin falta, ¿cómo la ves? ¡Pinche ratero, déjame a mi papá! Hijo, tranquilo, hijo. Ah, mira nomás. Así es de que tú eres el hombrecito que lleva los huevos en la familia. No, por favor. Es un muchacho tonto nomás. No le digas si su hijo es un hombre muy valiente. Ahora, ¿me vas a limpiar la bota o vamos a tener muchos problemas? ¡Ándale, cabrón! Ahora con la lengua, cabrón. ¿No te enseñaron a respetar a tus mayores, cabrón? Hijo, discúlpate. Escucha a tu papá, muchacho. Es un buen consejo. Si tienes más hijos, enséñales a respetar. Porque vamos a andar educando cabrones aquí. ¿Escuchaste? Si quieres proteger a los que te quedan, paga puntual lo que te indique. Por aquí vamos a andar, cabrón. ¿Escuchaste?
Hasta aquí yo llego, mi amigo. Aquí adelantito hay un pueblito. Está bien, muchas gracias. De nada, amigo. Ah, mire, espérame. Ahí va. Así está bien, amigo. Solo fue un aventón. Ándele. Ahí para que se echen unos taquitos, por lo menos. La verdad, a usted le hace más falta ya que anda de viaje. No, hombre, ¿qué me va a hacer más falta si tengo un chingo de dinero? Y me va a dar gusto que le lleven algo a su familia. Bueno, siendo así, muchas gracias. Ahí va. Jalados, pues. Nada más una cosa, le voy a pedir un favor. Dígame. Nunca me vieron. Nunca me han visto. Entendido, señor. Muchas gracias. Adiós. Bien. Hasta luego. ¿Qué pasó, Pedro? Me mataron a mi hijo. ¿Pero quién? ¿Por qué? Mafiosos. Mafiosos. ¿Mafiosos en el pueblo? Esa gente no es de aquí. Nunca los había visto. ¿Pero qué les hizo el Pedrito? Ellos llegaron amenazándonos que querían que nos daban protección. No sé. Pues hay que llamar a la policía. ¿A quién? ¿A Fabián, mi sobrino? ¿O a Roberto, tu primo? Pero no podemos dejar que esto quede impune. Nos van a matar a todos, Félix. Mejor hay que irnos de aquí, Félix. ¡Ya! ¡Levántelo! ¡Lobo! Sí, señor. Márcame este cabrón. ¿Por qué te pones así? Sí, yo solamente quiero que tengamos acuerdos claros. ¿Cómo? ¡No te escucho, cabrón! ¡Háblame más fuerte! Que quede bien claro esto. Paga tus impuestos. Te aseguro que eso no vuelve a pasar. ¡Ay! 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 Y esto es nada más para que no se te olvide. Nos vemos luego, cabrón. Estuvo bueno por hoy, ¿no? Hay que ir a divertirnos un ratito. Ya fue mucho trabajo por un día. Hay un barecito por aquí cerca. ¿Qué les parece si vamos? Primero tenemos que ir a ver al diablo. ¿Y para qué chingados quieres ver a ese cabrón? ¡Está loco! Es una carga que hemos puesto al jefe. Pero no se preocupen. Nos vamos a poner a chambear. Deberían de partirle a su madre ya. No aguanta nada. Nomás, diviértanse con él. Para algo nos va a servir.
¿Qué estás haciendo con esa vieja pistola, Félix? Mataron a Pedro, el hijo del verdulero. Sí, ya sé. No se habla de otra cosa en el pueblo más que de eso. ¿Pero qué tiene que ver contigo? No sé, pero tenemos que estar alertas. Ya deja eso y vente a comer, hombre. La comida ya está lista. Esta es la casa. ¿Qué le parece? Me gusta la casona. Me dijo que 1,500 más servicios, ¿verdad? Así es. Cualquier daño corre por su cuenta. A huevo, pariente. Hasta unos arreglitos le voy a hacer, va a ver. ¿Piensa quedarse a vivir aquí? Yo me quedo a vivir donde tenga paz. En cualquier parte del mundo donde tenga paz, amigo. Perfecto. Entonces, le entrego las llaves. Me retiro y fue un gusto. Con permiso. Ya está, ya dijo. Descansas, diablito. Diablito, pinche gozado. ¿Por qué le faltas el respeto al diablo, cabrona? Parto su madre, jefe. Si quieres, se la parto yo, señor. Ahorita me chingo a esta cabrona. Si manchas el piso, te voy a destazar, cabrón. No, déjala. La voy educando a punta de madrazos a la cabrona. ¡Defiendan a mi hija, cabrón! Diablo, diablo, diablito. Te has estado portando mal, ¿verdad? Tenía que entretenerme en algo. Afuera hay muchos cabrones con piedras. Es pedo del cabrón este. Hay que se la eche, ¿no? ¿Pues corremos a la chingada o qué? Tengo que ayudarlo. Por un acuerdo con el jefe. Y porque no vamos a permitir que la gente piense que se pueden poner pendejos. Mucho discurso, gente. Ya voy a entregar a esta mujer. ¿Lo vamos a dejar solo o le vamos a entrar los chingadazos? ¡Ay, mi hija, mi hija! ¡Mi hija, mi amor! ¿Por qué la mataron, maldito? Razón te dicen el diablo, cabrón. Conviertes un bonito lugar en un infierno. No te vayas a morder la lengua. La culpa la tiene esta. Por eso lo voy a dejar. Ustedes van a quemar el mundo, cabrones. ¿Y este desmadre? ¿Para limpiarlo, cabrones? Pues a ver si no se pone pendeja la poli. Pues que se pongan, ¿no? Diplomacia, cabrones. Mañana nos vamos a encargar de eso. Por lo pronto, quiero descansar. Bueno, pues. A limpiar, cabrones. ¿Qué esperan?
quieres, cabrón? Soy Lino. Soy Lino. No dispares, Félix. ¿Por qué vienes tan agitado? Nos echaron plomazos. Mataron a Lomar, a su hija. ¿Cómo está eso? ¿Quién? Esa gente que llegó al pueblo. Andan haciendo su desmadre. Hijo de su fregada madre. Tenemos que hacer algo. Irnos, Félix. Esos cabrones traen tremendos fierros. Ya asustaron a todos. Pues tendremos que enfierrarnos también. Yo me voy. Capaz vienen por acá. Mejor escóndete. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Turista? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Mejor dígame forastero que ya vive aquí. Es que no lo había visto antes. Bueno, pues espero dejarle buena impresión. ¿Va a desayunar? Es la idea. Tráigame café y unos huevitos con a la mexicana. Ok. Ahorita los atiendo, buenos días. Buenos días. Le puedo ofrecer también, si gusta, una malteada. Están muy buenas. Sí, sí, tráigame una. Enseguida. ¿Cómo te llamas? Manuel, señor. Pinche nombre tan culero. Sí, yo pienso lo mismo, pero pues es el que tengo. Deme 8 desayunos para llevar, mi amor. Enseguida. No fumes aquí, cabrón. ¿Qué no ves que no es saludable? Nada es saludable, bestia. Por eso envejecen pronto. Déjame en paz o te voy a matar aquí mismo. Ya, bestia, déjalo que fume el cabrón. Un día te voy a arrancar sus dientes para que dejes de amenazarme, cabrón. Ya llegamos, bestia. ¿Ya era hora? Amaneces, ¿estás caliente, perrito? Yo siempre ando caliente, diablita. Soy el señor de los Avernos, pecadora. ¿Y para qué trajiste a este cabrón? Está loco, no sirve. Tiene que trabajar como todos. Pero no está funcional, güey. Vamos a hacer que trabaje el cabrón. ¡Vámonos ya! ¡A trabajar! Serían 450, por favor. Híjole, señorita, le voy a quedar mal. No traemos dinero. ¿Habrá manera de que nos fíe? Mire, no le puedo regalar, ¿sí? Y además el negocio no es mío. ¿Traen dinero? El asunto que el patrón me dijo que lo llevará como fuera. Yo lo invito, caballero. No se preocupe. Me ha pasado que me quedo sin efectivo también. ¿Ya escuchó? El caballero paga. Debe de traer bastante dinero el hombre. Por una vez no queda pobre uno. A la otra, igual usted me invita. Voy a tener que regresar a ofrecer mis servicios aquí. Como quieran, nos regalan todo. Nos estaremos viendo, amigo. Gracias. ¿Tienes, Félix? Andas como dormido en toda la mañana. No pude dormir. Anoche me encontré a Lino corriendo allá afuera. ¿Y eso? ¿Qué andaba haciendo? Parece que le echaron bala. Voy a ver qué se escucha. Mejor.
mejor dedícate a lo tuyo. No te metas en problemas. Por eso les pasa lo que les pasa. Pero las cosas no andan bien, mujer. Tenemos que estar alertas. Buenos días, señores. ¿Por qué chingados tardaste tanto? Perdón, señor. Ah, no me oíste, cabrón. ¿Qué no te bañaste? ¿Que por qué chingados tardaste tanto? Señor, le voy a pedir que salgan inmediatamente de mi propiedad. Mire, compa, usted ya vio que se puso feo el pedo aquí. Así que mejor cálmese y siéntese. ¡Viejo tonto! Necesito que me des las llaves de este lugar. Que consigas sirvientas para que me atiendan. Y consigas gente para que limpie todo este lugar. ¿Acaso me quieren robar? ¡Viejo grosero! ¿Robar? Yo diría expropiar. Esa palabra me gusta más. Este lugar ha sido el esfuerzo de toda mi vida y de toda la familia. ¿Quieres que te aplauda o que te dé un diploma o qué? ¡Malditos rateros! ¡Sobre mi cadáver! ¿Por qué chingados hiciste eso? Déjame en paz. Ya me estás cansando. Luego platicamos de ahorita. ¿Que no es tu cumpleaños, bestia? Pues aquí tienes tu regalo. Tal parece que sí. ¿Se la parto yo? Hace rato no rozo nada. ¿Cuántas veces te he dicho que no? ¡Caimán! Lo mandó por lonche, señor. ¿Para qué lo quieres? Para que le parta la madre a esta pinche diabla. ¡Ya me cansó! Pues no dijo que usted mero le iba a domar. Es que me desespera, chingada madre, ya. ¿Y qué vamos a hacer con este, papá? Nos ocupamos que limpie este lugar, ¿que no? Amárrenlo con un mecate largo y me lo ponen a limpiar. Ah, y si deja de chambear, me lo castigan al cabrón. ¿Castigo? Sí, cállenlo. Pero antes, tú vas a tener una lección. No lo sé, Félix. Se escucha como una película todo eso que me estás diciendo. Créeme, eso solo lo había visto en las series de televisión. Y nunca pensé que eso podría pasar en nuestro pueblito que siempre ha sido tan tranquilo. Pero, ¿dices que son varios hombres? Es la verdad, Roberto. ¿Por qué no te das una vuelta para que veas? Pues tienes razón. Voy a ir para allá, para saludar a la familia. Y ya de paso, pues echar un vistazo a ver si es cierto todo eso que me estás diciendo. Pero escúchame bien, aquí nadie va a mover un solo dedo si algo así está pasando. ¿Para qué tenemos policías entonces? Pero comprende que pues aquí nunca hemos tenido ese tipo de problemas. Aquí puro pleito de borracho. Tan solo mira las armas que tenemos. ¿Piensas que le vamos a hacer frente a todos ellos? Parece más que tienen miedo. Ya tengo que irme. Mañana voy a echarme la vuelta para allá.
A ver qué pasa, pero no te prometo nada. Amigo. Ah, mi amigo. Fíjese que tengo un problema. Se está equivocando, amigo. Mi esposa va a parir y no tengo dinero. ¿Y quiere que lo ayude? Ya que usted está dadivoso. Nomás fui cortés. No se equivoque. Saque la feria, cabrón. Esto ya es abuso, amigo. Es un apoyo nomás. ¡Hola, cabrón! ¡Hola! Ahí estuvo, pa. Ya agarré la onda. Espero que así sea. Ahora, vamos a trabajar en asuntos políticos. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer? Primero, buscar algo que comer. A ver si el caimán encontró algo. Ah, luego vamos a hacer algunos actos por ahí. ¿Y al diablo no lo llevamos? No, yo creo que no. Porque si no lo llevamos, voy a terminar matándolo. ¿O muerto? No creo que se muera de hambre. Aquí hay mucho que pastar. Vámonos a la chingada. ¿Y yo, papá? Ya, tú ni aguantas nada. La otra vez me pusieron una vaca y aguanté 2 días. ¡Vámonos! ¿Qué les hizo? Pues ya vio, les invité al desayuno. ¿Los conoce? Ya vio que no. ¿Usted? Menos. Esa gente no es de por aquí. A ver. Pues ojalá que no hayan venido a quedarse. Que nada más estén de paso. Como sea, esa gente no es buena. No, ya veo que no. Bueno, pues me tengo que ir. Espero que solo sean heridas superficiales. Y bueno, pues ya no ando invitando nada. Muchas gracias. Nada bien. ¿Y esto qué? ¿Para eso se tardaron tanto? Pero es que, señor... ¡Es que nada! ¿Le parto su madre, señor? ¿Vas a seguir? Vámonos. A ver qué encuentro en el camino. Quiero que se vayan a poner el retén a ver qué ven. Quiero que el cuico se quede puntero, ¿eh? Claro que sí, señor. Ustedes dos, vámonos. ¡Vámonos, diabla! ¿Qué pasó, pues, Lino? Pues aquí, Félix, me voy del pueblo. ¿Cómo así, Lino? ¿Y tus tierritas? Pues no se van a ir. ¿Y no te preocupa que se metan esas gentes? De todas formas lo van a hacer si me quedo, Félix. Ya me vieron. Me traen en la lista. ¿Qué quieres que haga? Luchar, Lino. Luchar. Ves muchas películas, Félix. Somos pueblerinos, no rambos. No, si el miedo no anda en burro.
Supongo que sabe quiénes somos, ¿verdad? Sí, pensé que la gente fantaseaba. Mire, señor presidente, voy a ir directamente al grano. Voy a estar haciendo algún negocio por aquí. Espero no nos moleste a nadie. ¿Me entiende? Señor. Bestia. Bestia. No puedo permitir que esté intimidando a la población. Si usted mueve un dedo en contra mía, va a tener consecuencias muy negativas. Sabe que soy la autoridad aquí, ¿verdad? Tiene hijos, señor presidente. No se meta con mi familia. Mire, voy a levantar a mi hijo. Mientras usted coopere, no le va a pasar nada. ¿Me está amenazando? No, solamente le estoy comunicando. ¿Por dónde está su casa? Si le toca, ¿dónde? No hagas nada, yo me encargo. ¿Qué pasó, mi amigo? Bájese, que le voy a dar una revisión. Se me hace que yo lo he visto. ¿Me acordaría, señor? No, pues no. Te pareces a todos los de aquí, loco. ¿Cómo está eso? ¿Traes dinero? ¿Cómo? Ah, se anda mudando. Me voy del pueblo, ya me enfadé de este lugar. Pues fíjese que no le voy a dar permiso, cabrón. ¿Por qué? No más. Esta frontera está cerrada. Y no le voy a dar permiso. Súbase a su carcacha. Y se me regresa para atrás. Este desayuno está brutal, señora. Qué buen sazón tiene. Aunque a mí me hubiera gustado más unos huevitos a la mexicana, tocinito, choricito y más chile, señora. Por favor, no se meta con mi familia. Mira, muchacha, lo que está pasando aquí es porque tu padre está muy lento en tomar decisiones. Así que le estamos ayudando a tomar una decisión. Y tú vas a tener que acompañarnos a unas buenas vacaciones, ¿eh? Claro, mientras establecemos una nueva forma de relacionarnos. ¿Qué te parece? Haré lo que sea, pero por favor, no toque a mi hija. Mire, lo vamos a tomar como garantía, pero no se preocupe. Pero ella va a estar muy bien cuidada. Bueno, como tengo unos asuntos que arreglar, ahí espero me disculpen. ¡Papá! ¡Ayúdame, por favor! ¡No, por favor! Mientras usted no nos perjudique, su retoño va a estar bien. ¡Mi hija! ¡Mi hija!
Félix, despierta, hombre. ¿Qué pasó? Sí te escucho. Pues pareces estatua ahí parado desde hace rato. No vino. ¿No vino quién? Mi primo, el Roberto. Pues me imagino que hasta ahora está trabajando, ¿no? Se me hace que le dio miedo. ¿Miedo de qué? Quedó de venir a ver qué onda con esa gente. Y sigues con eso. Ya te está agarrando obsesión, ¿no? Ya deja eso y dedícate a algo productivo. ¿Sabes qué? Luego vuelvo. Me atosigas. Parece que sí tenía hambre. Sí, los chingadazos abren el apetito. ¿Y ahora qué piensa hacer? ¿A qué se refiere? ¿Va a ir al médico? No, la verdad es que no. En unos días se me pasa el hinchazón y... listo. Tampoco es para tanto. Ya me han llevado fiesta en otras ocasiones, no se preocupe. ¿Y ahora sí me va a decir quién es usted? Un tipo común. ¿Qué finge el acento? ¿A poco cree que le iban a creer? Parecía más yucateco que jarocho. Bueno, pues hice mi mejor esfuerzo, ¿no? ¿Quién es usted? ¿Lo que ve? No creo. Me parece más un chico malo que se tuvo que perder en el mundo. Mira, me gusta que vean solo lo que hay. Un hombre que salió a conocer otras fronteras, otros climas. Como sea, me tengo que ir. Abriré tarde. Cuídese. Y no le haga tanta confianza a la gente. El que invitó al desayuno fue usted. Mejor vaya a relajarse un poco, a ver si se le olvida lo de ayer. Sí, no me caería nada mal un trago. ¿Me acompaña? No creo. En otra ocasión será. Pero le puedo recomendar un barcito que está acá a la vuelta a la lonchería. Bueno, pues espero que en otra sí se anime. Yo sí voy a ir a ambientarme por la tarde-noche un rato. Muchas gracias por el desayuno. ¿Cuánto le debo? No se preocupe. Esta vez yo invito. Está bien. Diablito, diablito. Pensé que no encontrarías nada que comer. Pues ya ves, uno echa a volar la imaginación. ¿Y este cochinero? ¿Dónde está el mayordomo? ¿Él no estaba vivo cuando nos vimos? Sí, y se puso pesado. ¿Estás comiendo esa madre podrida? Bestia. Se fueron a la mierda y me dejaron sin comida. Ya amarramos a la morra esa. Vamos a checar a los otros para andar bien alertas. Tenemos que platicar de vivo. Nunca tienes tiempo para platicar, ¿verdad? Diablo, sí que está loco, ¿no? Sí, yo no sé por qué hace esas cosas. Deberíamos de darle fierro de una vez al cabrón. Ya más quisiera yo. Pero al final, aquí se sabe todo. Y nos puede caer la gente del jefe aquí.
La neta, yo no sé por qué el jefe le aguanta tanto, güey. Es un pedo de familia. Creo que es su cuñado, no sé qué onda. Pues qué bonita familia, ¿no? Mira, lo voy a mandar a hacer unas cosas. A ver si alguien le parte su madre. Así nos protegemos nosotros. Con que no se quiera chingar a la hija del presidente, el cabrón loco. Pues levantamos a la abuela, a la hija, a la vieja, que sea, hasta al perro. Pero tenemos que controlar todo esto. Oye, la vieja está más o menos. Félix, casi me matas del susto. Tienes corazón de pollo, loco. ¿Qué no te habías ido? Pues sí, me fui, pero me regresaron. ¿Cómo está eso? Tienen bloqueada la salida del pueblo. Están asaltando a toda la gente que pasa. ¿Te quitaron algo? Por suerte no me reconocieron. Si no, quién sabe cómo me hubiera ido. Hay que chingarnos nosotros a esos cabrones. Si todo el pueblo se une, a ver qué van a hacer. Ves muchas películas tú, Félix. Esa gente es peligrosa, son asesinos. Sí, ya oí mucho eso, pero somos más en el pueblo. Ya, Félix, déjame terminar. ¿Sabes qué? Voy a ir al bar a tomar algo para que me quite el malestar. Y de paso, hablo con la gente del pueblo. Vas a ver que algo vamos a hacer, güey. ¿No me acompañas? Ni loco. Para eso me gustabas, Lino. ¿A dónde están peinado? Voy aquí a San Francisco, mi amigo. ¿Amigo? ¿Desde cuándo somos amigos, cabrón? Chaparro igualado. Saque la feria y se me regresa por donde vino. Bájese, que lo voy a revisar. Está más o menos. ¿Y este qué? Aquí dice que es policía. Quiero que lo tiren por ahí. Donde no sea fácil que lo encuentren. Ya dijo, patrón. Hay otra cosa. Quiero que se vayan al pueblo. Den una vuelta, echen un ojo. Y que la gente los vea y sepa que no estamos jugando. Claro que sí, señor. Yo tengo que arreglar un pendiente. Aparte, ando muy estresado. Quiero que te mantengas al tiro en el radio por cualquier cosa. Sí, señor. Lo está. Vais desde el pendiente. Bueno, hay que chingarnos unas caguamas. Ni parece bar esta madre.
Y siguen las sorpresas. Ah, pero si es mi amigo. Coincidencia, ¿no? Debe de ser el pueblo, que está muy chico. Sí. Eso debe ser. ¿Y qué, amigo? ¿Nos va a invitar un trago o qué? De... Señorita, 4, por favor. O sea, que trae dinero. Algo de eso. Yo siempre tengo dinero, compa. Su acento ha cambiado, amigo. Ahora se escucha más machote. Es que los chingadazos endurecen el cuero. A mí se me hace que tú guardas mucho dinero en alguna parte. Pinches lacras. ¿Y si nos invitas a tomar allá donde está esta feria? Vamos entonces. Y dicen que los chingadazos no enseñan. Antes nos pajueleaban y mira, crecimos buenas bestias. Sin duda, compa, sin duda. ¿Vamos o qué? Si no te quieres morir, quédate ahí, cabrón. No sabes con quién te estás metiendo, güey. Sí, sí sé. He topado muchas lacras como ustedes, cabrón. Mejor cuídate porque ya firmaste tu sentencia de muerte, güey. Tranquilo, tranquilo, vato. ¿Quién eres tú, cabrón? Soy amigo, súbete, ya vi que te agredieron. Súbete, quiero ayudarte. Súbete, ya vi que te agredieron, amigo. No se preocupe. No creo que nos hayan seguido. Muchas gracias por la aventura. Si quiere, puede quedarse aquí esta noche por cualquier cosa. ¿Es seguro? Muy seguro. Aquí también tengo armas por cualquier cosa. ¿Usted sabe quiénes son esas gentes? No, tampoco sé quién es usted. Me llamo Ismael. Hace poco me mudé para acá. ¿Trajo a su familia? Vine a buscar paz, pero por lo visto tampoco lo voy a encontrar en este lugar. Todo estaba bien hasta que apareció esa gente. Este pueblo es tranquilo de gente trabajadora. Mañana me largo de aquí. ¿Cómo que se va? No es mi guerra. Tampoco se puede ir. Tienen los caminos bloqueados esos cabrones. Pues alguna forma debe de haber. ¿No cree que lo van a estar buscando? Mejor quédese aquí. Ayúdenos. Voy a salir un momento. Ahorita regreso. Bestia. ¿Qué chingados quieres, cabrón? Hay problemas. ¿Qué problemas? Le dieron un tiro al cuico. ¿Quién chingados fue? No sabe. Creo un tipo del pueblo. Che, bestia. Bueno, mija, al rato regreso para terminar lo que dejamos empezado. Vámonos. Oh. Dicen que la gente con miedo es más interesante.
se te ocurra, cabrón. Me gusta tu cabello. No te atrevas, porque te vuelo la cabeza. Tienes una lengua muy larga. Traigo un herido. Le pegaron un plomazo. ¿Qué pedo, diabla? ¿Por qué tan tensa? Ustedes me dan flojera. ¿Qué pasó? ¿Por qué esas caras? Pasamos un bar y de la nada pasó un vato al lado de nosotros y empezó a echarnos chingadazos. ¿Un cabrón? ¿Y lo mataron? ¡Inútiles! ¿Qué esperan? ¡Vayan a partir de su madre! ¡Órale! ¿Y ustedes? ¿Por qué tan paniqueados? ¿Qué pasó? El diablo. Le quiere hacer daño a la morra esta. Pinche maníaco. Si se acerca, quiero que le metas un plomazo. ¿Escuchaste? ¡Vámonos! ¿Qué piensas? Tenemos que chingar a este cabrón. Si no, me va a arruinar el negocio. Y nos van a caer todos los cárteles a chingarnos. Pues para luego es tarde. Yo con gusto me lo chingo. Mañana lo voy a meter a una cueva donde no va a salir. No entiendo. No te apures. Va a caer este cabrón. Soy yo, tranquilo. Mira, ellos son amigos y nos van a ayudar. Mira, pariente, no es por ofender, pero estos cabrones se ven muy jodidos. Es lo que hay. Ah, y otra cosa, cuéntale, güey. Tienen secuestrada a la hija del presidente municipal. ¿Cómo sabes eso? ¿Ya avisó a la policía? Nadie sabe. Mi tía trabaja ahí, por eso dio cuenta. Entonces, por eso no vemos policías por aquí. Bueno, pues ¿saben qué? Voy a buscar la forma de largarme de este lugar. ¿Nos vas a ayudar? No, no soy superhéroe, compa. Ya viví mucho desmadre yo. Sabes echar madrazos, ya te vi. Te podemos pagar, loco. ¿Verdad, raza? No necesito dinero, compa. Y no es mi pelea. Pinche vato miedoso. Pensé que tenías más huevos. Mire, compadre, no me conoce. Y no sabe ni qué pedo conmigo. Necesitamos ayudas. Y dice Félix que usted tiene huevos. Yo nada más los voy a acompañar a buscar al presidente municipal. De ahí se le avientan solos, yo me largo. ¿Para qué chingados? ¿Para que nos maten a todos? ¿Tienes familia? Pues a mí me mataron a mi hijo. Entonces no te metas en problemas y trata de llevártelos de aquí también. Esta es mi tierra, mi casa. Pues aquí los van a enterrar si no se van. Chingada madre. Vamos de una vez. No sé para qué me enredo. Ahorita. ¿Quieres esperar la Navidad? Jalados, pariente. Si no, para buscar por dónde pelarme de una vez. No, vamos pues. ¿Y ustedes qué? ¿Van a ir o no? Pues ya qué. ¡Órale pues, cabrones!
Buenos días, señorita. No pueden estar aquí. Salgan de este lugar. ¿Por qué tan agresiva? Venimos en son de paz, ¿o no, muchachos? Salgan de aquí ahora. ¿Dónde está este cabrón? No sé de qué me habla. El hombre caricativo. No te hagas. Bien que sabes. O me dices, o la vas a pasar muy mal. No lo había visto antes, solo lo he visto aquí. No me mientas, maldita. Te voy a meter un tiro. No sé. ¿Ya te acordaste? ¡Vete al carajo! Así está entonces. Bueno, te voy a refrescar la memoria. Espérenme aquí. Vengan. Ella es mi tía. Le ayuda a la esposa del Prezi en su casa. Señora, puede decirle al Prezi que lo vemos en la lonchería y que tenga cuidado de no ser perseguido. Queremos ayudar al presidente a salvar a su familia. Si todos cooperan, esto puede salir bien. Sí, está bien. Bueno, vamos a la lonchería. Rocío nos puede esconder ahí y podemos platicar con el presidente. ¿Sale? Yo también voy. Sí, vamos todos. Nada más que vamos por separado para no levantar sospechas, ¿sí? Como seguramente me están buscando, yo me voy a adelantar. Nada más acérqueme, por favor. Sale, vamos. Se lo tragó la tierra, jefe. ¿Que no hay gente vigilando las entradas y las salidas? Se supone. Y lo más seguro es que han escondido, muerto de miedo el cabrón. O se ha ido para el monte. Al menos que sea muy pendejo para seguir aquí. Pinche caimán tan inservible, güey. ¿Y tú? ¿De qué te ríes, pendeja? ¿Saben qué? Ya me cansó este cabrón. Tenemos que improvisar algo. ¿Qué quieres hacer? No podemos quebrar a este cabrón, pero sí podemos detenerlo. Hay que esperar el momento en que esté descuidado y lo amarramos. Claro que sí. Rocío. 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 Hijos de la fregada, te partieron la madre. ¿Qué pasó? ¿Está muerta? No, todavía tiene pulso. Hay que llevarla a un hospital. Fue esa gente, ¿verdad? Es mi culpa. Yo soy el culpable de esto. No, tú no la golpeaste. Fueron esas malditas lacras. Tienen a mi hija, me tienen atada. ¿Entonces usted es el presidente de aquí? Así es. Mire, vamos a tener que entrarle a los chingazos. Ahora es mi pleito también. El problema es que si muevo un dedo, me van a matar a mi hija. Tenemos que pensar en algo entonces. Mire, la única opción es ponerles trampas mientras intentamos proteger a su hija y nosotros tratamos de chingarnos en esos cabrones. Debemos de llevar a esta muchacha con el doctor primero. Déjenmela a mí, no van a sospechar. Suban al carro. Cuidado.
¿No saben que soy el señor de los avernos? ¡Los voy a matar a todos! Más bien pareces un cerdito, mi diablo. Aquí te vas a quedar, cabrón. ¿Eh? A ver si te alineas. Ahí le traen unas mazorcas para que no se muera de hambre. Te voy a sacar las tripas, perro. Si intenta escapar, le das un tiro en la cabeza. Ustedes, vámonos a seguir con el negocio. La chica lamentablemente está en coma. La están atendiendo. ¡Puta madre! Se pasaron de lanza, compa. ¿Y ella quién es? Miren, se me ocurrió algo. Ella es María. Nos va a ayudar. ¿Dos morras? No, hombre, compa. Mire, con todo respeto, pero ¿qué pueden hacer ellas? Es hija de don Esteban. Parece que esos cabrones también lo tienen secuestrado en su hacienda. ¿Cómo es eso? Iban para allá cuando los vieron. Y han visto camionetas entrar y salir del lugar. Entonces puede que ahí tengan a su hija, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿y cómo nos van a ayudar ellas? Cuéntales. Vamos a engañarlos. Vamos a hacerles creer que queremos complacerlos y así los vamos a dividir. ¿Cómo ven? Bueno, pues tendremos que estar preparados para atacar en el lugar donde los metan. Hay que ubicar a los líderes primero. Eso es fácil. El líder es un flaco, moreno, pelo largo, feo. Creo que le dicen la bestia. Bueno, ¿y si todo sale mal? ¿Y qué puede salir peor, compa? Tenemos que correr la voz en el pueblo, que se arme la gente. Eso he dicho yo todo el tiempo, pero la gente tiene miedo. Si yo estoy al frente, me van a seguir. Un pueblo unido es invencible. A huevo, nadie cobra piso en mi pueblo. Pues bueno, muchachas, ustedes díganos en dónde nos escondemos. ¿Cuándo piensan hacer eso? Ahora mismo. De hecho, en el pueblo hay dos mujeres más que están dispuestas a echarnos la mano. Ya andan echándolo. Bueno, pues entonces tendremos que dividirnos. Félix, vete con estos para la hacienda. Y si ves que está muy cabrón, pues no le entren a los chingazos, ¿no? No, voy yo. Es mi hija la que está allá. En cuanto pueda, me regreso a ayudarles. Bueno, pues entonces hay que sacar todos los fierros que podamos, ¿no? Vamos. Va a entrar una camioneta al pueblo. Los voy a seguir. Ok, entendido. Oye, ya están aquí en el pueblo. Me toca entrar en acción. Ahí voy, aguanta. Ah.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bien, nomás. Ese es el jefe, jefe, es pelo largo, jefe, jefe, pelo largo, sí, es él. Sí. Sí. ¿Qué tal? Ustedes no son de por aquí, ¿verdad? No, pero pues me gustaría tener como 10 hijos por aquí. ¿Cómo ves? ¿Aquí? Ay, la verdad es que está bien aburrido. Pues hay que hacer una fiesta. Como de ambiente, ¿no? Privada. Me adivinaste el pensamiento. Nada más que, pues, tienen que cooperar. Entonces no es ningún problema. Tengo algunas amiguitas que pueden acompañar a tus chicos, ¿te parece? Trato hecho. Pues que esperamos, chicos. Vámonos o van a seguir aquí de aburridos. Buenas tardes. Señora, 20 para llevar. Ah, me pone los que me deben de la semana pasada. Sí, ahorita le pongo. Ahora sí, cabrones, para divertirnos. Vamos, chicos. Soy un ángel caído, carnalita. Soy un ángel de luz. El más iluminado de todos. Pero estos cabrones no saben qué rollo. Soy el más importante, carnalita. Soy un ángel de ser. Soy un ángel de luz. Ya viene, carnalita. Ya viene. Hay muchos duendes, carnalita. ¿Qué quieres, pinche Poncho? Ahorita vengo, carnalita. Voy a ver qué quiere acá el cabrón. Desamarré uno con los pelos rojos. ¡No, papá! ¡Vámonos! ¡Ese está loco! ¿Cómo? ¡Vámonos, hija! ¡Vámonos! 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 Levántate, hija. Yo sé que estás débil y cansada. Pero tenemos que seguir. Entiendo. Vamos. Voy a seguir. Tenemos que llegar al pueblo. Ya no está el carro. Pero vente, tenemos que seguir. No está muy lejos. Así. Que sí armé la fiesta. ¿Cervezas?
¿A querer? ¡Puta madre! Echa un cigarro. ¿Quién empezó la fiesta tan temprano? Mira, escóndete. Voy a ayudar allá. No te muevas hasta que yo te diga, ¿ok? Está bien, pero cuídate, ¿sí? No te preocupes por mí. Fíjate, pa' que te llena tu joya, ante todo, pa' que chiques. ¿Qué dice papá? Dice que nos va a ayudar. Confiemos en él. ¿Tú sabes hablar huasteco? Claro. Es mi raíz, como la tuya. Me gustaría entender eso. Vamos a tener que inculcarla en nuestras nuevas generaciones. Que no se pierda el valor cultural que tiene. Es nuestro cosmos, nuestra fuerza como mexicanos de este lugar. Pero anda, ve con él. Voy a ayudar y nos vemos. Regreso por ti. Thank you.
te metiste con mi familia. Entonces, te vas a ir siempre, güey. Así es, mi compa. Y nunca supe quién chingados eras tú. La gente va a estar agradecida. El pinche Presi resultó cabrón, ¿no? Ojalá que el pueblo le haga un homenaje bien machín. Ya la morra esa ya salió del coma. Y dicen que está preguntando por ti. Me da mucho gusto. Pero yo le causé eso. Mira. Hace mucho tiempo yo tenía esposa, pero trabajaba para la maña. Logré escalar hasta convertirme en jefe de los cabrones, güey. Después de un tiempo, las envidias y todo hicieron que esos cabrones me quisieran matar. Y mataron a mi esposa. Estaba embarazada. Después yo me lancé contra todos y me chingué en ellos. Pero ese pinche negocio es un monstruo de mil cabezas. Ahora todos quieren mi cabeza. Quieren matar. Yo lo único que quiero es paz. Ustedes como pueblo van a tener que seguir unidos para que ese tipo de lacras nunca los controle. ¿Es neta todo eso que me cuentas, güey? ¿Es neta, compa? No, pues está cabrón. Ándale. Ya mejor vete, te están esperando, ahora vas a ser gente importante. Siempre lo he sido, como todos mis vecinos. Eso chingado, jálese y que nadie los intimide. No, compa, nadie cobra piso en mi pueblo.